La verdad creo que yo no tengo nada que hacer en esta empresa. Pero si tú eres la única que puede estar frente a Sireno Textiles, tienes más derecho que Fernando. El tal Fernando es estar frente a esta empresa. Mi mamá tiene razón, More, hay que hacer algo. Vamos a pelear, Morena, para que tú seas la presidenta de Sireno Textiles. Perdón, perdón, no quise ser grosero. Guapa, pues es guapa. No fue falta de respeto, por favor. No, ya, amita, por favor, no tienes que disculparte. Muchas gracias, me siento halagada. De nada. Y señora Silvia, por si no se ha dado cuenta, yo ya estoy de vuelta. Bienvenida. ¿Cómo no me voy a dar cuenta, Luisa? ¿Cómo te fue? ¿Bien? Sí, gracias. Ah, qué bueno. Me da mucho gusto verla. Igualmente, me alegra verte. Oye, Jazmín, aprovecha y preséntale a Gloria, ¿no? A la enfermera de Aldo para que la vayas conociendo de una vez. Sí, pues ahora vamos. Quisiera conocerla y también quiero ver cómo quedó el señor Aldo. Digo, quiero ver cómo está el señor Aldo. Ay, con permiso. Sí, con permiso. Un personaje. Sí, sí lo es. Oye, Yamita. Desde hace un tiempo te quiero preguntar algo. Mientras no sea mi edad, porque de eso nunca me voy a acordar. ¿Cómo eres, Yamita? Claro que no. Mira, no sé, tengo curiosidad por saber qué te pasó, por qué cambiaste así. Digo, de ser un vagabundo, introvertido, tímido, ahora eres un hombre totalmente diferente. Eres, más desenvuelto. Debe ser por eso, porque soy más desenvuelto y soy un hombre diferente. ¿Recuperaste la memoria? No, recuperé más que eso. Me di cuenta que nada está perdido cuando se tiene el valor de comenzar de nuevo. Ojalá me pasara lo mismo a mí. Este imbécil me las va a pagar. Me voy a quebrar. Tienes que controlarte, Ramiro. Fernando, imbécil, ¿cuántas veces te lo voy a decir? Está bien, está bien. Se supone que eres un empresario. No te puedes estar comportando como un delincuente. Sí. ¿Qué quieres, perro? No estoy para ti ahorita. Está un poco inquieta, pero ahora resulta que tu abuelita quiere salir a caminar. ¿Qué le digo? ¿Tú eres imbécil? La mujer es ciega y usa bastón. No puede salir a caminar en el Ajusco. Pero nada. Nada. Empieza a usar la cabeza. ¿Sí? Ahorita te llamo. ¿Quién te enseñó a escuchar atrás de las puertas, mi amor? Ay, no, mi amor, para nada. Simplemente vine a hablar contigo y como estabas ocupado, pues no te quería interrumpir, así que me quedé ahí paradita. Oye, ¿qué le hiciste a este, que se puso de tan mal humor? Yo nada. Lo que pasa es que tiene una demanda por varios millones de dólares. ¿No es así, Ramiro? Es la última vez que te lo voy a decir sin meterte un balazo, imbécil. ¡Fernando! Bueno, Fernando, ¿me quieres decir de qué demanda está hablando? El estúpido de Oscar decidió retirar sus 10 millones de dólares. Y como Aldo se chupó esta empresa hasta el hueso, no tenemos ni un peso para pagarle y nos demandó. Yo llamé a algunos clientes y quedaron de pagar mañana. No sé, tal vez tengamos algo de efectivo. ¿Cuánto? No es mucho, tal vez 500 mil pesos. ¿500 mil pesos? Por Dios, eso es una porquería, no sirve de nada. Ya. Sigue llamando clientes a ver de dónde más podemos sacar dinero. Mi amor, 500... Fernando, por favor, escúchame. No podemos seguir así, recibiendo dinero a cuentagotas. Es muy poco, nos merecemos más, mucho más. ¿Y qué quieres que haga, Cassandra? ¿Qué podemos hacer? Pues, tal vez vender la empresa. Morena, no entiendo. ¿No te interesa estar en la presidencia de Sireno Textiles? No, Elena, no es eso. No es que no me interese o que no crea que pueda hacerlo. Pero no sé si Aldo esté de acuerdo con una decisión así. Yo creo que antes tendríamos que consultarlo con... Es horrible lo que voy a decir y que Dios me perdone, pero no hay manera de consultarlo con Aldo.
Además, estamos en un momento de urgencia, de emergencia. Hay que salvar la empresa. Sí, lo sé. Es que lo sé. Sé que tenemos que salvar la empresa. Y lo peor es que las costureras ya no quieren seguir trabajando porque no hay para pues pagarles. Entonces, más a mi favor, More. Si tú eres la jefa de Sireno Textiles, bueno, ellas van a estar felices de trabajar contigo. Aparte, pues, les vas a asegurar su sueldo. Entiéndeme, los únicos que tienen derecho a estar aquí son o tú o Gustavo. Es que yo no creo que sea el momento para hacer nombramientos. Yo creo que tendríamos que analizar bien la situación de la empresa y a partir de eso tomar decisiones. Estoy de acuerdo contigo y por eso cité al licenciado Becerra para que nos explique la situación. Y no, el licenciado Vega no tendría que estar presente, digo, él es el jefe jurídico de la empresa. El licenciado Vega es el correveidile de Aldo y de Fernando, así que no cuentes con él. Ay, bueno, ni hablar. Vámonos, que debo estar esperando. ¿Puedo vender esta porquería? Pues no resulta complicado venderla. Siendo tú el presidente, puedes decidir. ¿Dónde está la abuela? ¿Alguien sabe dónde está la abuela? Y Aldo tiene un par de balazos que no lo dejan ni pestañear al imbécil. ¿Quién me va a impedir vender esta porquería? Ya investigué y la que dices que es tu prima Morena no está reconocida con el apellido Sirenio. Oye, ojo, Gustavo, se nos está olvidando. El niñito sí es un sirenio y nos odia. Mi amor, Gustavo es una mosca. A Gustavo lo matamos y salimos del problema. No te preocupes por él. Ustedes comprenderán que sin la autorización del señor Aldo no puedo registrar ninguna firma en los bancos. Pero a ver, licenciado Becerra, si el titular está totalmente discapacitado, ¿qué se puede hacer? Primero hay que comprobar esa incapacidad y después hay que averiguar quién o quiénes son los beneficiarios de esas cuentas. Si es usted como su esposa y Gustavo como hijo, bueno, entonces pueden reclamar esos saldos alegando invalidez. Bueno, entonces proceda. Inicie la averiguación de los beneficiarios, por favor. Y por otro lado, quisiera que se reconociera a Morena como hija de Aldo. Bueno, ese es un procedimiento legal que ya conoce muy bien la familia, así que no le veo problema. Así es. Ya tenemos el examen de ADN y obviamente es positivo. A Gustavo lo matamos y salimos del problema así de fácil. Ay, ¿con qué facilidad hablas de matar, Es que la práctica hace al maestro. ¿Cuántos crees que se echó antes de entrar a la cárcel? ¿No le has dado tu récord, diablo? ¿Qué? No me veas así. Todos ellos se lo merecían. ¿Por? No me gusta que me traicionen. Qué bueno que yo no esté pensando en traicionarte, mi amor. Yo sé que no, mi vida. Bueno, me voy. ¿Dónde vas? ¿De compras? ¿De compras? Sí, compras, bolsas, zapatos, ya sabes, mujeres. No, Cassandra. Para como está este lugar hoy, tú te quedas aquí sentadita conmigo. ¿Aquí? Ay, no. Cuando veamos al primer cliente, voy a ir al hospital donde atendieron a Oscar. Ya estoy decidido. ¿Y para qué, hermano? ¿Para qué vas a hacer eso? Digo, nada más para saber, ¿no? Porque a ti no te interesa ya Morena. ¿Para qué le vas a decir no, no, que...? No, Morena sí me importa. Morena va a ser la madre de mi hijo. Y nada más por eso la vas a defender, ¿no? Nada más por eso le vas a decir que Oscar no está enfermo. ¿Tú crees que yo nací ayer? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Traes un humor, Ángel? Le voy a hablar a Cassandra a ver cómo... Y seguimos con las malas decisiones. ¿Qué, no te das cuenta que esa mujer es una víbora? ¿No te das cuenta, de veras? Si Cassandra está conmigo es porque a mí me conviene. No, si Cassandra está contigo es porque a ella le conviene. Date cuenta ya, hermano, por favor. Ya me cansé de decirte las cosas una y otra vez. Ahí vas. Ay, por favor, Fernando, qué absurdo, qué aburrido. ¿Yo qué voy a estar haciendo aquí? Por favor, voy de compras. ¿A qué me quedo? Mira, yo no tengo la culpa de que estés de mal humor porque no están saliendo los negocios. Yo no sé nada de negocios. ¿A qué no me quedo? No sabes nada de nada, Cassandra. Pero yo no te estoy pidiendo que entiendas nada. Te estoy diciendo que te vas a quedar aquí sentada. Y punto. Oye. Bueno, yo me despido. Voy a checar la maquinaria. Igual la podemos ir vendiendo poco a poco. Es más, le voy a pedir a Chucho el inventario. ¿Quién es Chucho? Chucho... Ah, bueno, luego te explico. ¿Con permiso? Mi amor, voy a ir un ratito de compras. Nada más me compro un par de zapatos y ya está.
no mejor me explicas por qué has estado tan rara últimamente, ¿eh? ¿Sí? Yo no tengo nada, no sé de qué estás hablando. Yo te voy a decir por qué creo que has estado tan rara, mi amor. Porque ya sabes que Leo está vivo, ¿verdad? ¿De qué hablas, Leo vivo? No te hagas la inocente conmigo, Cassandra, que yo no te creo nada. Contesta. Ay, no, ¿para qué? ¡Contesta! Bueno, Cassandra. Cassandra, soy Leo. ¡Cassandra!